Una verdadera fiesta universal del fútbol. Eso fue la Copa Intercontinental de Fútbol 7 Paralímpico que se disputó en la localidad barcelonesa de Sant Cugat del Vallès. Desde luego, fue el acontecimiento deportivo para personas con discapacidad más importante organizado en Cataluña desde los Juegos Paralímpicos del 92, y en él participaron 320 futbolistas de las 16 mejores selecciones del mundo procedentes de América, Asia, Europa y Oceanía. La Copa Intercontinental es una competición equiparable a unos campeonatos del mundo, pero en este caso se ponían en juego además 8 plazas para los Mundiales de 2015. Y es que con estas complejas organizaciones deportivas, a las que hay que añadir solo en este año los campeonatos del mundo de esquí de La Molina, la Copa del Mundo de Ciclismo de Segovia o los europeos de tiro en Alicante, el deporte paralímpico español quiere arrimar el hombro para convencer el 7 de septiembre al Comité Olímpico Internacional de que los Juegos del 2020 deben tener lugar en Madrid. Es una gran suerte haber tenido la oportunidad de celebrar un acontecimiento en este país después de casi pues 30 años. Y desde luego que tenemos que animarnos a estas iniciativas para que el deporte con discapacidad en este país emerja un poco más. El fútbol, un deporte que mueve masas y pasiones en todo el mundo, tiene dos modalidades para las personas con discapacidad. Una es el fútbol sala para ciegos, que se juega 5 contra 5 con un balón de cascabeles para que lo puedan oír los jugadores y que es deporte oficial de los Juegos desde Atenas 2004. Y la otra es este fútbol 7, practicado en un campo más grande por jugadores con parálisis cerebral con una afectación media o leve y que está en los Juegos desde mucho antes, desde Nueva York, 1984. Sus reglas son casi las mismas de la FIFA para el fútbol 7, es decir, en lugar de 11 juegan 7 futbolistas, en un campo y con unas porterías más pequeños, no existe el fuera de juego y los partidos constan de 2 periodos de 30 minutos. La organización ha sido perfecta, por suerte he podido competir en 3 campeonatos internacionales o nacionales y se asemeja mucho, todas en un estado perfecto y esta en concreto que ha sido en España más. A pesar del enorme esfuerzo organizativo y económico, la Copa Intercontinental de Barcelona no pudo añadir la guinda de una actuación brillante de la selección anfitriona. Son complejas las razones por las cuales el fútbol 7 paralímpico no participa de la maravillosa edad de oro del fútbol español, campeón del mundo y de Europa en las categorías absoluta sub-23, sub-21 o sub-19 y flamante campeón de Europa de fútbol para ciegos. Pero el caso es que a la selección se le torcieron las cosas desde el principio. España quedó encuadrada en la primera fase en el grupo A junto a Escocia, Holanda y Canadá. En el B jugaron Rusia, Irlanda, Inglaterra y Venezuela. En el C, Ucrania, Estados Unidos, Australia y Portugal. Y en el D, Brasil, Japón, Irlanda del Norte y Argentina. A pesar de adelantarse en el marcador, España inició su andadura con una dura derrota ante Canadá. No mejoraron las cosas en el segundo partido, en el que la selección cayó goleada ante Escocia, ni en el tercero frente a Holanda. Malas sensaciones, mal juego y los jugadores españoles desmoralizados y perplejos, pero teniendo enfrente a conjuntos tan poderosos, el quedarse fuera de la lucha por las medallas casi entraba en las previsiones. Sin embargo, en la batalla por los puestos 9 a 16, el desastre adquirió proporciones preocupantes. Como quedó cuarta de su grupo, se enfrentó contra la tercera selección del grupo B, Inglaterra, en un partido muy bronco que concluyó con derrota y lo que fue casi peor, con 2 tarjetas rojas y 4 amarillas. Un castigo tal vez exagerado, porque aunque no se puede culpar a los árbitros de las derrotas, la verdad es que tampoco hicieron ningún favor. El nivel de la selección española, a ver, si lo comparamos con el resto de selecciones, pues bueno, estamos ahí, en la última o penúltima o de las últimas posiciones. El hecho es que las expulsiones y las consecuentes sanciones pasaron factura a España en el siguiente encuentro contra Australia, que fue mucho más igualado, pero que también finalizó con derrota, esta vez por 3-0, y obligó a la selección a jugar un último partido contra Japón, con el único objetivo de no ocupar el deshonroso farolillo rojo. Estoy contento, sobre todo con el grupo que tenemos, los compañeros, etcétera. El cuerpo técnico, la verdad es que hemos sido un bloque durante todo el torneo. Y en ese último momento apareció como por ensalmo todo lo que no había asomado en la competición. Una convicción, un juego preciosista de toque y combinación, muy parecido al de todas las selecciones españolas de todas las modalidades del fútbol olímpico y paralímpico, y hasta una inusitada eficacia rematadora. Sin embargo, todo ello se vio en una segunda parte luminosa, porque al descanso España llegó con un gol en contra y con sus jugadores desmoralizados y casi rendidos. Pero luego supieron sobreponerse y anotaron 7 goles en los últimos 25 minutos. 2 de Sergio Clemente, Emilio Ribeiro y Raúl Pacheco y 1 de Carlos Rodríguez. El puesto final fue el 15º, pero al menos quedó un buen sabor de boca. El campeonato se ha visto, ¿no? El campeonato nos ha puesto en nuestro sitio. De hecho, nosotros veníamos incluso por detrás de, según el ranking, por detrás de Japón. Hemos conseguido ese pequeño mérito, digamos.
pero necesitamos muchísimo más, trabajar muchísimo más. En todo caso, la selección española de fútbol 7 paralímpico tiene que perseverar en un esfuerzo de renovación iniciado ya en el último Mundial de Holanda y que ahora se verá incrementado con la marcha de dos de sus jugadores más veteranos. El portero Jorge Peleteiro y el jugador de campo Sergio Clemente lo tenían decidido hace tiempo, pero habían retrasado su retirada para poder disputar esta Copa Intercontinental en casa y contra los mejores equipos del mundo. Y hay que dejar paso a la juventud, entonces creo que estoy en un buen momento y he decidido retirarme en un momento bueno. Tampoco es plan de que te saquen de ahí porque ya no pueden más, entonces la decisión es tomada y nada, disfrutar lo que me queda y dejar a los jóvenes. La Copa Intercontinental se la llevó Ucrania al vencer a Brasil en la final por 1-0. Pero los técnicos nacionales quieren aprovechar su repercusión en los medios de comunicación para dar a conocer esta modalidad de fútbol para personas con parálisis cerebral. Existen sin duda buenos jugadores en España, pero por una parte ellos tienen que presentarse y por otra hay que descubrirlos y ayudarlos. Ensanchando poco a poco la base de las licencias y trabajando con un amplio grupo de jóvenes, con paciencia, sin imponerse límites de tiempo, la selección debe resurgir y tal vez no para Río 2016, pero sí para Madrid 2020, habrá un equipo potente que ya pueda enfrentarse cara a cara con los mejores del mundo. Desde luego que es nuestro deseo que vayan saliendo gente, que se apueste por esto, que se hagan campus y que quizá dentro de un par de años tengamos a 25 chavales jóvenes que podamos ir tirando para que la selección española de deporte paralímpico esté al mismo nivel que nuestras selecciones nacionales. Si en el fútbol no ha habido medallas, la semana que viene sí que vamos a celebrar unas cuantas, las que va a conseguir el equipo español en los Campeonatos del Mundo de Natación de Montreal. Les dejamos hasta entonces con los goles y las mejores jugadas de la Copa Intercontinental de Fútbol 7 Paralímpico.